Hola a todos y bienvenidos un día más a Gastronomic. Hoy vengo con una receta de bizcocho que para mí es el preferido a la hora de elaborar tartas. No os lo perdáis, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer será tamizar los ingredientes secos, harina, levadura y sal, y lo reservamos. En un bol batiremos la mantequilla con el azúcar hasta que quede una consistencia cremosa. Ahora toca incorporar las claras una a una sin dejar de batir. Agregamos la esencia de vainilla y seguimos batiendo. Iremos añadiendo cucharadas de la mezcla de harina con levadura alternando con la leche hasta que se termine, sin dejar de batir en ningún caso. Ya la tenemos lista para poderla verter en el molde previamente engrasado. Lo llevaremos al horno precalentado a 160 grados durante 30-35 minutos. Pasado este tiempo lo vamos a dejar enfriar por completo antes de desmoldar. Y este es el resultado, un bizcocho que no necesita humedecer y que queda perfecto para cualquier tipo de tarta. Recordad darle al like y suscribiros para no perderos las próximas recetas. Y activar la campanita para que os notifiquen cuando subo vídeo. Me despido con un fuerte abrazo y os espero de nuevo aquí, en Gastronomic.